Vortexparana.com. Uno prende la radio y escucha, escucha, escucha. Por una cabeza, escucha, escucha, escucha. Por una cabeza, rock argentino. Como te habíamos anticipado, te vamos a presentar un artista que, bueno, ya tiene años en la música, años fuera de la Argentina, ahora vuelve a la Argentina, acaba de lanzar su tercer disco en marzo de este año, girar por Europa. Bueno, Cisco Pema aterriza en Buenos Aires después de 5 años para hacer 2 shows y te vamos a comentar al respecto de eso. Estamos en comunicación con Cisco Pema. Martín Echagüe te saluda, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, contento acá de estar en el calor un poco, la onda, sí. ¿En qué parte estás ahora del mundo? Ahora estoy en Buenos Aires. ¿Estás acá? Sí, ya llegué. Ajá. Estoy ensayando, estoy en Ingeniero Mashwitz, que es más al norte de Buenos Aires, uh-huh. Gerardo. Y estamos ensayando con la banda y ya cuando es el jueves arranca la primera fecha en la Cigale, que es en Capital. Sí, y después la próxima es el 18 para cerrar el año. Y la próxima es el 18 para cerrar el año, también en Palermo, y bueno, a ver si por ahí sale alguna otra cosa en el medio ya después. Bien, bueno, a ver, vamos por el principio. Este es tu tercer disco. Este es mi tercer disco, sí. Bien, ¿fue grabado en dónde? Lo grabé en Austria. Ajá. En una ciudad que se llama Linz. Que, ¿vivís allá o se te dio por...? Bueno, me voy a grabarlo. No, allá. Yo vivo en Berlín, en Alemania. Y en Austria yo... bueno, toco bastante en Austria. Ajá. Y yo ahí estudié, de más de chico, estudié música ahí. Ajá. Y... bueno, tengo ahí 2 productores que les encanta lo que hago y me produjeron el primer disco y el tercero, digamos, que es el último. Ajá. No digamos el último, porque queda como, bueno, listo, no hago más, es el último. el tercero. Es el más reciente, claro. Ahí va, sí. Que, bueno, te fuiste a grabar, claro, te llamaron ellos, bueno, vamos a hacerlo acá. Claro, dije, bueno, sí, tiene un estudio increíble allá, uh-huh. Y yo también conozco muchos músicos austríacos, uh-huh. Que de la movida de la escena de Viena y todo eso, y salió ahí, sí. Bien, vamos a repasar con qué músicos, ¿te acuerdas que grabaste? Sí, mira, los más conocidos, digamos, es Bernard Hammer, que es... el guitarrista de una banda de tecno alucinante, uh-huh. Para los que les guste el tecno, es un tecno acústico, pero que suena como un DJ, que se llama Electro Guzzi. Uh-huh. Y después Heinrich von Kallnang, que viene más del palo del jazz, hizo unas apariciones en el disco. Bien. ¿Y cómo fue? Porque me dijiste, en marzo salió el disco. O sea, estuviste dentro de la pandemia armando lo que es el disco. Claro, bueno, en realidad tendría que haber salido el año pasado, pero, viste, dijimos 2020 estuvo muy muy salado todo, uh-huh. Y lo demoramos a este año, a marzo, y bueno, por suerte sí, se pudo, digamos, en el verano europeo, que fue de junio a septiembre, se pudo tocar, hubo un par de giras buenas, así que estuvieron las 20 fechas para presentar el disco y la verdad que salió bastante bien. O sea, el disco estaba antes, ya estaba listo antes de pandemia. Sí, sí, sí. Bien. Uy, la ansiedad del músico, esperar que pase sí. Todo. No, te querés matar, viste, porque nada, estaba como todo ahí, se iba demorando y era como, viste, la cosa, porque no ponés tanto esfuerzo en un disco que de repente claro. Si sale y no pasa nada, te medio que te querés morir, ¿viste? Claro.
Sí, sí, sí. ¿Y si fue una buena decisión, al final fue una buena decisión haberlo demorado. Porque... Sí, espera, sí. Si te hubiesen dicho, che, mira, esperemos a hacer el disco que en el 2020 el mundo se para. Hagámoslo ahí que vamos a tener más tiempo. Y sí, hubiera sido ideal en realidad. ¿Eh? Eso hubiera sido ideal. Porque por ahí el músico no tiene el tiempo que necesita para entre gira, su familia, obviamente, su vida aparte fuera de la música. Y bueno, ¿qué se hizo en la pandemia entonces? Bueno, la pandemia yo como músico también hago otras cosas, no solo mi proyecto, ¿no? Uh-huh. Y trabajo mucho de compositor para publicidades y esas cosas. Bien. Estuve componiendo full y también compuse todos los temas que ahora voy a grabar para mi nuevo disco. Volvemos a la ansiedad del músico. Sí, sí, o sea... No puedo parar, digamos, no es que me quedé sentado en la pandemia, estuve claro. En el estudio trabajando todo el tiempo, componiendo. Hice creo que entre tema nuevo y las publicidades y un par de documentales que también salieron, hice más o menos 90, entre 90 y 110 temas, digamos, en el 2020, del 2020 hasta ahora. Ajá. ¿Alguno referido a la pandemia? ¿Para alguna publi por ahí, no? No. Bueno, la mayoría de los temas son instrumentales, los de publi, ¿no? Uh-huh. Los que tienen letras son los míos. Hice un par de letras para otras bandas también. Uh-huh. Hice ahora para una banda que se llama Ragabunds, que son también hacen mucho en español. Uh-huh. Allá me piden a veces bandas que cantan en español que les haga las letras. Bien. Francisco Pérez, sí. Mazón. Naciste acá, en nací Buenos acá, Aires. Sí. Sí, acá. ¿Y te fuiste a Europa cuándo? Me fui, yo tenía 23. Me salió una beca para estudiar en Austria, para estudiar jazz. Uh-huh. Y música improvisada. Y la agarré, eso fue en el 2004. Uh-huh. Bueno, también por eso toda la onda con Austria y por eso se produjo el disco ahí. Claro. Conozco a mucha gente porque ahí viví 6 años. Y bueno, ahí hice la carrera de bajo eléctrico, mucha composición también estudié, y después me dieron cosas para hacer en Alemania, y de ahí me fui a Múnich y terminé en Berlín, que bueno, Berlín, viste, como dicen, Dios los cría y el viento los amontona. Sí, sí, sí. nada, hace 10 años estoy en Berlín y es una ciudad muy, muy loca, muy cosmopolita, con... me da mucho, ¿cómo se dice? Mucho, me inspira, digamos. Veo mucha gente que hace cosas muy buenas, no solo en la música, también en teatro y en danza y en pintura. Y nada, y estamos todos ahí, argentinos, sudafricanos, japoneses, alemanes, todo. Argentinos hay en todo el mundo, loco. Sí, sí, sí. Sí, sí, levantás una baldosa en cualquier parte del mundo, hay un argentino. Sí, sí, es así. Sí, tal cual. Sí, antes de entrar más metido a lo musical y a estas dos fechas que se vienen, estando en Alemania, ¿viviste la final del Mundial, Argentina-Alemania? No, yo me fui a Alemania para la final. Ah, muy bien, hiciste muy bien. No, ese día fue un bajón. Me fui y cuando perdimos me empezaron a llamar por teléfono para gastarme. Sí, claro. Los alemanes, y apagué el teléfono. Y dije, no. Yo estaba grabando en Austria el primer disco, digamos. Uh-huh. Mi primer disco, solista. Y dije, no me vuelvo. Mirá, si perdemos me mato. Claro. Y si ganamos me matan a mí. Así que, no, me quedé ahí. Ajá, bien. Y volví, me quedé más tiempo. Después que perdimos me quedé una semana más, ¿no? Hasta que se les pase. Claro, sí, 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 bien. Sí, sí. Bueno, arranquemos a hablar de este tercer disco. A diferencia de los discos anteriores. Sí. ¿Hay algo diferente? ¿Sigue por la misma línea? No, hay algo diferente que es en primer lugar hay como... se hizo una banda distinta con caños también, que no había habido nunca caños. Ajá. O sea, caños me refiero a los vientos. Uh-huh. ¿Sí?
y se hizo de una manera. Los chicos en Austria, los productores son bastante que están en la escena de la música experimental y todo eso, son muy conocidos por eso. Y se le dio un sonido bastante único al disco. Por ejemplo, los vientos es algo bastante no convencional, que es tuba y trombón. Por lo general, viste que la gente pone saxo y trompeta, sería lo más común. Entonces le da como algo así más opaco. Y después armaron una batería con pedazos de batería rotos, unos micrófonos raros. Ah, miércoles. Y si suena como una batería casi electrónica. Y tiene así un sonido más como ensoñado, es como más peposo. Claro, por decirlo de una manera. Sí, se entiende. ¿Y llevarlo al vivo a eso? ¿Vas a cargar una batería rota? ¿Cómo vas? No. Llevarlo al vivo lo llevo más por otro lado. Bueno, justamente ahora en Buenos Aires va a haber más improvisación, suena más, más bailable todo, digamos, por decirlo de una manera. Hay mucha improvisación también cuando toco en vivo. Eso es también por la gente con la que toco, que viene también mucho del jazz. Así que, y bueno, cuento muchos chistes, hablo mucho en vivo también. Ah, metí un poco de stand-up también. sí, algo medio stand-up ahí, viste, tiro uno de gallegos. No, pero sí. Se puede decir que dos shows de Cisco Pema no va a haber iguales. No, es bastante, está bueno, a mí me gusta el show. Y toco en trío en show. Es teclado y batería. Hay un par de videos en YouTube, creo que estamos tocando ahí con los chicos. Así que nada, bueno, igual ahora tengo banda argentina. Una cuestión de practicidad. Sí, claro. Con los chicos de acá, amigos de toda la vida. ¿Y cómo fue eso? Chicos, voy para allá, tocamos el 25 de noviembre, 12 de diciembre, perdón, 18 de diciembre, estos son los temas. Sí, y bueno, los estamos ensayando y estamos levantando el repertorio, ya está casi listo. Hoy creo que tenemos el último ensayo y ya. Sí, los pibes son músicos, ¿no? O sea, saben. Claro, sí. Escucha los temas, les paso las notas, todo, se ensambla todo y... Estimo que ya lo habían escuchado al disco antes de que vos les digas, sí, vamos a esta fecha. Sí, y también el repertorio, no solo hay temas del disco nuevo, que hay muchos y están como los temas más conocidos, también hay temas de temas del disco y los discos viejos, y un par de temas nuevos también. Volvemos a la ansiedad del músico. Sí. También que cuando toco en vivo, por ejemplo, hay un par de temas más lentos, por decir una manera, que por ahí son más flasheros, ¿viste? Cuando vos estás manejando en el auto o en tu casa, que son lindos de escuchar, pero de repente si vas a un lugar es como que poner muchos temas lentos no rinde tanto, entonces digamos como el repertorio están los temas más para arriba. Hay un par de temas lentos, como dije, pero no... Es más activo, digamos, el set. Bien, este disco... Más pilas. Este disco, Otra Realidad, es para escuchar, nombraste ahí recién ir escuchando el auto o algo, bueno, ¿es para escuchar en dónde? Sí, es una música, el otro día me dijo una amiga, más como una música para atardecer, ¿viste? Que te abrís la primera birra o el primer vino. Va por ahí. Sí, con el auto, Le quedó como una onda así, más ensoñada, más tranquila, ¿viste? Que a mí me... Hay una cosa que como el grabar se volvió... Podés hacer tantas cosas en un estudio, ¿viste? Sí. Que se volvió como otro arte, una cosa como tocar en vivo, que vas con tus amigos, ¿viste? Con tus amigues, como yo ahora, y bueno, y ves y todo. Y otra cosa como más sentarte a escuchar un disco. Y Otra Realidad quedó más para eso, ¿viste? Te sentás... Te abrís un vinito, llamás a la tardecita. Claro. Sí. Le prestás más atención. Claro, escuchás las letras. Es como, está más, es como un ambiente, hay mucho ambiente en el disco. Bien. Bueno, en el disco son 13 canciones. La número 8 habla de nuestro río, el río Paraná. Sí. Ajá. Ese es un tema muy lindo. Bueno... ¿Por qué? ¿Qué se te dio estando en Europa haciendo una canción del río Paraná? Es que en realidad fue... me cansé de escribirle canciones de amor a la gente. Y le escribí una canción de amor a un río, ¿viste? Que el río no habla, no se queja, no te va a llamar todo borracho a las 3 de la mañana.
¿Viste? Estamos complicados. Estamos complicados. Claro, si nos llama el río, es porque fueron seis vinos, fue un porro, fue algo más que escuchamos. Claro. Así que nada, viste, dije, bueno, ¿por qué no le escribís un tema de amor a otra cosa, algo más? Ajá. Viste, medio que un tema de amor a la gente. Y bueno, le escribí un tema de amor al río Paraná, que, nada. Pero, ¿por qué el río Paraná? Recuerdo... Ajá, el río Paraná y no el río de la Plata. No sé, salió todo como de un recuerdo que tuve de una vez que nos fuimos con unos amigos al Palmar. Ajá, a Colombia. En Entre Ríos. Sí. Y de ahí salió como la inspiración. Uh-huh. No es que dije, a ver a qué río le escribo, sino como no sé, las cosas a veces cuando estás comiendo como que te baja algo. Y por ahí lo trabajás, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me bajó como ese recuerdo del Paraná. Muy lindo. Y el río de la Plata tendría que ser más tipo un tema así de dark metal, si claro. Le digo un tema de río. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que salió ese tema. Lo que salió así ahora, ¿hace cuándo fue? Hace 10 días salió un nuevo videoclip. Ajá. Del primer tema, de Otra Realidad. ¿Otra Realidad? Sí. Sí, sí, sí. Pero que eso... Sí. ¿Cómo? No, está bien, decime... ¿Con quién lo grabaste ahí? Ese es el uno de los temas del disco, el último disco. No digo el último, como decís vos. Sí, sí, el último disco, sí. Y lo hicieron acá en Argentina. Lo hizo Freddy Rojas, que es un director chileno. Y quedó bastante bueno. Les recomiendo que lo vean en YouTube. Quedó una historia así, fantástica, como un road trip que se va a otra realidad. Bien, bueno, después lo vamos a ir a chusmear, ahí busquen en la plataforma de Cisco Pema. También hay una canción, Esperando a Juancito, queremos saber quién es Juancito. Ese tema, yo lo hice un amigo, que muy muy amigo mío, somos amigos de chico, que Juan González Lobo se llama. Ajá. Que vive, ahora está viviendo en Australia y hacía mil años que no nos veíamos. Porque él se fue para allá, yo me fui para Europa, él está en el cine, y nada, en un momento me vino a visitar a Berlín. Claro. Y no llegaba, se había roto el tren, no sé qué pasaba, y yo estaba ahí en una estación de subte esperándolo, y hice ese tema. Ahí salió. Ahí salió. ¿Te pasa eso de esas situaciones o surgió en este nomás? No, me pasa eso, o sea, a mí cuando compongo hay temas que tardo 3 años en componerlo. ¿Sí? Y temas que me salen así, tac, y ya. ¿De una situación sacaste...? 20 minutos. Ajá. Sí, así en nada, esperando un colectivo, en este caso era una estación de subte ahí en Berlín, y me salió, agarré el teléfono, lo grabé. Ajá. Así, todo, lo canté, digamos, sí, en sí, el sí. teléfono. Y después le puse los acordes y todo y ya. O sea que si Juancito llegaba a los 5 minutos, te cagaba el tema no salía. Me cagaba el tema. Claro. No lo mataba. O por ahí le dabas una vuelta, bueno, llegó Juancito. Esperá, le decía. Subiste de vuelta al subte. Claro, pero tengo esa de los músicos que me imagino, no sé, que van en el auto manejando y ven una situación... Y ya empiezan a crearse alguna parte de canciones. ¿Es tan así? Sí. Sí, cuando estás como en el tren de estar haciendo música todo el día, estar componiendo todo el día, es como que... Pero el músico, ¿es como el psicólogo te está psicoanalizando todo el día? No. O sea, si vivís con una pareja que es psicólogo... si no... Claro, no. No creo que sea no, así todo el día. No, o sea... Pero el músico está así... No, lo que pasa es que a mí lo que me pasa es que yo grabo cosas en por suerte los teléfonos, viste, nuevos que hacen todo, sí. son sí, sí, es sí. un teléfono, le decimos teléfono pero es cámara de foto. Lo menos que usamos es el teléfono, es la parte del teléfono, Y bueno, una de esas funciones es como el grabador. Yo antes me acuerdo que tenía un grabadorcito a cassette. Sí, de cinta. Y nada, y a veces estás en algún lado y se te ocurre algo y lo canto en el teléfono. Ya directamente lo cantás, no es que escribís
y lo ponés en blog de nota o un grupo de WhatsApp, que sos vos solo, obviamente. No, lo canto. Ajá. Y después, y me olvido, ¿no? Y lo dejo ahí, y después cuando voy a trabajar al estudio, a la mañana, qué sé yo, lo desarrollo, ahí sí, lo trabajo, y lo escribo, y todo lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Y te ha pasado que decís, no, pará, ¿en qué habré estado pensando que canté esto? Sí, me ha pasado también de volver a una fiesta todo borracho a las 4 de la mañana y al otro día escuchar y decir, ah, no, mirá, menos mal que esto no lo escuchó nadie. Claro, claro. Sí, no, hay de todo. O sea, hay ideas fantásticas, otras que son una porquería, otras que... Pero está bueno eso, como porque entonces no estás... Porque si no, antes me pasaba, cuando no tenía estos teléfonos, que decía, no, me tengo que olvidar de esto. Uh-huh. Y al final me olvidaba, o me quedaba cantándolo 2 horas hasta que llegaba a un lado, lo escribía de alguna manera en un boleto de colectivo, qué sé yo. Pero... Sí, el teléfono es muy bueno. Es al toque. Bueno, otra realidad se llama este disco. Acaba de salir también este corte, el tema que le da nombre al disco, con video para que lo puedan ver en el canal de YouTube y seguir en todas las redes sociales, Cisco Pesma. Bueno, te va a estar presentando acá como para ir ya cerrando este año. ¿Después te volvés o te quedás acá en este lindo país que tenemos que nos está yendo tan bien? Sí, bueno, es fantástico, es una cosa mágica. Me quedo hasta... si Dios quiere y me sale todo bien, como dice un amigo, si el horóscopo me favorece, hasta mitad de febrero. Ah, bueno, bien, te queda bien. Que ese también fue un poco la idea, por suerte allá me fue bien un par de cosas. Uh-huh. Y dije, viste, ahora se viene allá el invierno, y de vuelta corona con no sé qué ola, y esta historia que nunca se termina. Y dije, no, me voy a mi familia, a mis amigos acá. Así que, si Dios quiere, me va hasta febrero. Y seguramente salga un par de fechas más. Sí, claro. Bueno, por lo pronto, pasado mañana, el jueves, a las 9 de la noche, en La Cigale, ahí en Cava, 25 de mayo al 600, 597 más precisamente. Y después, 18 de diciembre, 21 horas, en Lucilbar. Gorriti al 5500, también ambas con entrada gratis, está buenísimo para ir a tomar un algo, comer un algo y de paso ver el show de Cisco Pesma. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Dos shows distintos? Ahí no. Sí, bueno, pasado mañana La Cigal también toca Juli Inés, a DJ, va a más hip hop antes del show, que va a estar bueno. Y ahí toco con mi trío, digamos, uh-huh. Que es Tomás Argomedo, la batería, y Miguel Marengo en los teclados. Y va a haber mucha improvisación, va a estar bueno, el show va a estar bueno, va a ser pilas. Bien, ¿y el 18? Sí. ¿Ya lo estamos armando o ya...? Sí, el 18 lo estamos armando y va a ser el trío de vuelta, probablemente ya va a ser más largo el show, uh-huh. porque somos solo nosotros, más largos son. 3-4 temas más. Sí, sí, sí. ¿Algún chiste más? ¿Algún chiste nuevo? Lo tengo que cambiar, porque si por eso alguien vino pasado mañana, no puedo contar los mismos chistes, ¿viste? Claro, está bien. Pero sí, va a estar muy divertido. Perfecto. Bueno, jueves 25 y sábado 18 de diciembre, Cisco Pesma se va a estar presentando allá en Buenos Aires. Artista nuevo que nosotros, nuevo para nosotros, estamos presentando los acá, tenemos 13 canciones. Yo voy a elegir la del Río Paraná. Vos elegís otra, ¿y por qué? Para escuchar ahora, sí. Para escuchar ahora. Yo voy a elegir, Nada. ¿Te acordás el orden de las canciones del disco? Creo que Nada era la 3, si no estoy mal. La 2. La 2. No, para. Si ya no te acordás la 2, no te acordás el orden del disco. No, puede ser, no sé, no me acuerdo todo el orden del disco, no me acuerdo. No, lo que pasa también son muchas canciones, loco, porque hoy en día sacan 8, 9, como mucho. Sí, es que me preguntan eso a veces, che, ¿no es mejor, viste? Es que yo no puedo parar de escribir temas, o sea, como que... Claro. No sé dónde ponerlos, entonces, bueno, sí. Calculo que alguno quedó afuera también encima. Algunos quedaron afuera, sí, se van más, qué sé yo, ahora hay como más la onda de los singles, ¿viste? Uh-huh.
que ocurre y probablemente el disco nuevo tenga menos temas, se haya más singles que vayan saliendo durante el año. Uh-huh. Esas son estrategias básicamente de marketing que decían los productores. Yo, ¿qué escribo? Sí, claro. ¿Dónde van a parar esas canciones que quedaron afuera del primer disco? Bueno, esto va para el segundo. Y en el segundo no entra por algún motivo. Y son canciones que van quedando, que están ahí guardadas en ese cajón. Y calculo que debes tener muchas también así. Sí, hay muchas de esas. No sé, tampoco tienen que salir todos los temas, creo, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que también hay como una cuestión también de calidad y no tanto de calidad, porque por algo no salieron también los temas, ¿no? Claro. Pero bueno, nunca se sabe. Por ahí, ¿viste? Si algún día me vuelvo famoso, la gente lo descubre y dice, ¡wow! Este era el tema que nunca salió. Claro. Los lados B. Al final nunca... Sí, claro. Pero sí, en algún momento van a salir. Bueno, esperemos entonces. Los vamos a esperar acá. Bueno, nuevo artista para nosotros, Francisco Pérez Mazón. La banda se llama Cisco Pema. Está presentando este tercer disco, se llama Otra Realidad. Bueno, tiene video, este tema también Otra Realidad. Él eligió el track número 2, que se llama Nada, y yo obviamente voy a elegir el número 8, que es quien claro. Habla del río Paraná. ¿Conocés Paraná? No, la ciudad decís vos. Sí, la ciudad. No, nunca estuve. Bueno, por ahí antes de febrero. Pero tengo muchas ganas, sí, me encantaría. Bueno. Para un show solo también, sí, puede ser. Bueno, ahí está. Después vemos a ver qué se puede. Del río soy fanático, digamos. Así que seguramente la ciudad me va a quedar muy bien también. Donde toques vas a estar enfrente del río acá. Bueno, sí, bueno, ya está, me dijiste todo con eso. Tal cual. Te mandamos un gran abrazo. Dale, un abrazo enorme, gracias. Abrazo, chao viejo. Chao, chao. Por una cabeza, somos de acá. Todo lo que pasa acá. Búscalo en www.vortexparaná.com.